¿Sabías que a Aaron Carter le gustaban tanto hombres como mujeres? Que tenía prohibido acercarse a su hermana melliza y que tuvo un triángulo amoroso con estrellas de Disney. Estas son solo algunas de las curiosidades que nadie sabe de Aaron Carter. Tuvo un triángulo amoroso con estrellas de Disney. Aaron realizó diversos trabajos como actor, sobre todo en series televisivas para adolescentes. El programa Lizzie McGuire fue uno de ellos, donde conoció a la actriz Hilary Duff, con la que comenzó rápidamente una relación. Su noviazgo fue bastante intermitente, ya que Aaron también estaba muy interesado en la estrella de Disney, Lindsay Lohan. Esto causó un gran conflicto entre las dos actrices, quienes pasaron tensos momentos en eventos públicos. Aaron terminó con Hilary en varias ocasiones para poder estar con Lindsay, pero con los años declaró estar muy arrepentido, ya que Duff era el verdadero amor de su vida. Tenía prohibido acercarse a su hermana melliza. El cantante tenía una hermana melliza llamada Angel, con la que solía ser muy unido. Sin embargo, con los años su relación se fue deteriorando y empeoró completamente luego de que su hermana en el 2019 interpusiera una orden de alejamiento contra él debido a su errático comportamiento contra ella y sus hermanos. Al parecer, Aaron no quería dejar los estupefacientes y esto provocó que intentara atacarlos e incluso llegar a amenazarlos con quitarles la vida. Era un gran amigo de Michael Jackson. Carter y el famoso cantante se conocieron en el 2001 dentro de un estudio de grabación. Aaron llegó incluso a colaborar y cantar junto a él en el escenario. A pesar de la gran diferencia de edad que tenían, ambos se hicieron bastante cercanos, debido a que compartían muchas cosas en común, como el hecho de que los dos crecieron con la presión de la fama en una familia con hermanos famosos. Luego de que Jackson fuera acusado de haberse aprovechado de menores de edad, Aaron siempre se mantuvo de su lado y lo defendió, asegurando que la relación entre ambos siempre fue simplemente de amistad. Fue un deportista muy activo. A pesar de que los medios crearon una imagen de Aaron en torno a las fiestas y los estupefacientes, el cantante también era un gran fanático de los deportes. Sus talentos estaban en los deportes acuáticos, como en la natación, surf, buceo y kayak. También adoraba el fútbol, golf, ajedrez, béisbol, rugby y motocross. Pero su más grande pasión se encontraba en el básquetbol, el cual solía practicar regularmente. Incluso llegó a encestar pelotas junto al legendario jugador Shaquille O'Neal. Le gustaban tanto hombres como mujeres. Tras terminar una relación en el 2017, Aaron usó su Twitter para revelar que también se sentía atraído por hombres y que su primera experiencia con un chico había sido a los 17 años. A pesar de que Carter solo ha salido públicamente con mujeres, el cantante declaró que igualmente le parecía muy importante que sus fanáticos entendieran que no le daba vergüenza y que era parte de su identidad. ¿Y tú? ¿Conoces otra curiosidad de Aaron Carter? ¡Escríbelo en los comentarios! No olvides darle like al video y suscribirte para enterarte de más. ¡Nos vemos!